Bienvenidos al taller, se llama EVP, las abreviaturas de esto que significa electrónico es fenómeno. Ya hablaremos un poco de la parte histórica del electrónico es fenómeno, pero por lo pronto les presento a las personas que van a estar a cargo de esto. Andrés Oriart, que va a estar más enfocado en la parte como teórica de estas cuestiones, y Moncho, que nos va a ayudar a todos que tenemos problemas para soldar, para armar, para hay alguna duda de algún componente, como en la parte de los constituidos, no solo desde la parte técnica, sino de que este dispositivo proviene de una reflexión de otro tipo, ¿no? De otra índole, proviene de una reflexión desde lo artístico. Por lo tanto, el resultado sonoro que produce este dispositivo fue planeado, digamos, fue constituido y fue organizado para que se diera de esa manera. El artefacto, no por lo técnico, sino por las cuestiones estéticas o por las preguntas que puede abrir, es que se me hacía muy importante invitar a Andrés, que ya viene reflexionando sobre las cuestiones de alucinaciones de voz. Ya nos hablará un poco por qué hablo de estas alucinaciones de voz. Después de, ya de recibir como este panorama general, un tanto teórico, de qué ideas podemos apropiar o tomar de esta parte, ya pasaré yo a explicarles el dispositivo, ¿no? Y un poco las cuestiones históricas de cómo se ha hecho esta búsqueda a partir de diferentes metodologías. Les entregamos junto con su kit, que es este panfleto. Por un lado, la parte exterior del panfleto nos lleva a un vínculo en internet. Y si nosotros vamos a este vínculo, nos va a pedir un password. Bueno, ahorita ya no lo puse ahí, pero el password se encuentra en esta parte, ¿ok? Una vez que nosotros ingresamos el password, vamos a entrar como a todo este compendio de información que nosotros rastreamos alrededor del tema del EVP. Y aquí en esta parte del EVP device ya viene el diagrama esquemático, la placa y la lista de componentes de este kit que vamos a armar ahorita. El acercamiento previo que tenía como el fenómeno. Yo solamente por la búsqueda de hacer audio y el compilado este de Oculte Stimmen, ¿no? Más o menos hay como algunas citas en Wikipedia. Sí, Rodrigo es como el que de hecho nombra precisamente el fenómeno como EVP, tratando como de quitarle esa parte que es psíquica y dejándolo como en el mero instrumento, como una forma de comunicación. Que a pesar de que quiere quitarle esa connotación como mística al objeto, porque se estaba buscando la comunicación con los muertos. Yo a partir de la ficción radiofónica, básicamente de un radioartista gringo activo que se llama Gregory Porter, y él tiene más bien desde el punto de vista como metáfora, y él sí trabaja mucho con la compilando, vamos a decir, residuo del cuerpo que sería la voz que está atrapado en el espectro radiofónico, que es posible aprovechar en términos de comunicación y términos metafísicos, es lo que me interesa a mí, pero básicamente el resultado estético y la posibilidad de una metáfora sobre el lugar intermedio de vida y muerte. Que hay ciertas frecuencias para comunicar con ciertas entidades o ciertas cuestiones. Ahora, el fenómeno de EVP, o sea, lo que decía William Burroughs es que qué tanto lo azaroso es azaroso si uno está participando de la forma en que se va construyendo. Eso es lo que para William Burroughs abría como la puerta del futuro. Explicar este tipo de fenómenos era precisamente mostrar cómo a través como de la fragmentación, como de la indagación sobre un tipo de material de carácter sonoro, se podía abrir como una puerta de lo inmediato, que siempre estaba vinculado con el que estaba llevando a cabo el procedimiento. Y también la búsqueda original de Raudive, que era finalmente hacer de la radio un objeto que funcionara en dos canales, no únicamente como una forma de emisión, sino también de recepción y de diálogo. Históricamente hay puntos ahí bien interesantes. Por ejemplo, cuando está Tomás Alva Edison, o sea, como en esta carrera sobre el desarrollo de la corriente alterna y la corriente directa, algo que sucede es de que están con un cable larguísimo, lo conectan a la tierra para generar una batería, y de repente su asistente empieza a escuchar un ruido que no tenía una fuente, ¿ok? Que en ese sentido, de los textos de Raudive que más interesantes se me hacen es cuando lo inaudible se vuelve audible. O sea, que siempre había habido como una barrera física limitada por nuestra propia biología, digamos, y no podíamos acceder a ese rango del espectro. O sea, en esta búsqueda encuentran un sonido, porque era propiamente un sonido, porque ya se había amplificado, ya ha pasado de este pequeño rango del espectro a el rango del sonido, digamos, y lo escuchan. Y empiezan a trazar
¿De dónde viene ese sonido? Dicen, no, pues no es ni la cafetera, no es ni el molino de viento, no es, evidentemente, buscando en fuentes que normalmente producen sonoridad. Y entonces se dan cuenta de que hay un sonido que proviene de un lugar que carece de fuente. ¿De qué manera, si nosotros no teníamos noción de estar frente al evento para poder decir que de ese era su fuente, que esa era su procedencia, ¿no? Entonces ahí es donde empieza. Ahora también la otra parte que decía Andrés es, siempre había habido esta idea de la comunicación con los muertos. Esto no es una idea que surge con la radiofrecuencia. Ya había mediums. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Que el medium siempre era una persona, ¿ok? Siempre había esta persona que hablaba en lenguas y empezaba a hablar con la comunicación, pero era alguien, era un ser. En el momento en el que surge la radio, este ser, no, pues, ¿qué puede pasar con ese? Que puede afectar y modificar el discurso, es corruptible de cierta forma, pero la tecnología no, ¿no? Entonces surge esta idea de que, ah, bueno, ya tenemos una tecnología que no es corruptible, que ahora sí nos va a permitir generar esta comunicación, ¿no? Pero evidentemente, como les digo, Raudive generó un desarrollo tecnológico y desde el inicio él hablaba con los muertos. Y al final, con el radio, sigue diciendo lo mismo, pero fue refinando el dispositivo. En el último periodo, que sería como la parte, digamos que, donde ya trata como de resolver las cosas de una forma distinta, es a través del tipo de grabaciones, incluso lo que les comentaba, se da cuenta de que el dispositivo sin micrófono también registraba como este tipo de ondas, ¿no? Y muchas veces, sin necesidad, se da cuenta de que están estas presencias, como Raudive les llamaba, bueno, almas que están ahí presentes, ¿no? Lo que resulta interesante es esta parte de carácter artefactual que tiene la parte artística. Entonces, generalmente un artefacto se desarrolla con una intencionalidad que es muy, muy clara, ¿no? Que es la de servir como medio de comunicación, y ese es objetivo. La condición en que debe de ser evaluado es a partir de su efectividad en esos términos. Sin embargo, la búsqueda de carácter estético, la necesidad de romper esta condición de artefactualidad como tradicionalmente la conocemos, introducir un elemento distinto que precisamente nos permite indagar sobre por qué fue hecho un objeto de esa manera. O sea, si lo quieren utilizar como una caja psíquica, en donde ustedes quieren preguntarle, es probable que encuentren cosas, ¿no? Frecuencias de radio, frecuencias que no sabemos exacto, de radio como a distintos niveles, ¿no? Frecuencias de policía, frecuencias de televisión. Entonces resulta como interesante empezar a hacer este trabajo que tiene que ver más con la artefactualidad artística que con la artefactualidad, digamos, que está vinculada con procesos de comunicación hegemónicos. O sea, el primer dispositivo que ustedes están haciendo no es una Ghost Boxes, ¿no? Es un radio tradicional con frecuencias distintas, pero hay otro tipo de dispositivos que tienen otro tipo de frecuencias que alcanzan, o digamos que están predeterminados para responder a situaciones, pero que sí funcionan como cajas psíquicas. Y esos fueron como los últimos desarrollos que tuvieron este tipo de experimentos que estaban vinculados con el EVP. Es muy interesante, las primeras radios, que son las radios de galena, no utilizaban ningún tipo de batería, ¿okay? O sea, no utilizaban más que una radio, o sea, lo más importante de una radio, ¿qué creen que sea? ¿Qué? O sea, ¿qué es lo primero que vemos en una radio? La antena. La antena. La antena, esa es la base de toda la radiofrecuencia. Es un pedazo de metal, evidentemente es un material conductor, que en presencia de ondas radioeléctricas, los electrones que están en el interior de este pedazo de metal comienzan a resonar. Ok, después de la antena, lo que tendríamos sería otra parte, que es un circuito tanque. Si nosotros conectáramos la antena literalmente a una bobina, bueno, importantísimo, la antena debe de estar aterrizada, ok, debe de ir a tierra. ¿Ok? Y en medio de esto ponemos un capacitor. Lo que estamos haciendo con esta parte es que evidentemente lo que estamos recibiendo con la antena son un montón de señales, ¿ok? O sea, dependiendo de la longitud de la antena, vamos a poder recibir señales de diferentes anchos de banda. Ahora, el problema es de que hay señales que resuenan también con esta antena armónicamente. Se han escuchado el término de armónico, ¿no? De que nosotros tenemos una nota fundamental, pero después, cada cierto intervalo, cada cierto número de fracciones, hay otras frecuencias. Todas esas frecuencias, a pesar de que la antena está diseñada para recibir solamente una, van a hacer que este material genere resonancia también. Entonces, a partir de este circuito tanque es como nosotros vamos a generar sintonía. ¿Ok? Ahora, lo que dice Andrés del dio, bueno, es un cristal porque es germanio. Es el famosísimo diodo.
Que aquí, pues el clásico de la guerra era, inclusive no era ni un cristal, era una laminita de una navaja para afeitar, oxidada, y esa oxidación generaba que se polarizara o que la corriente se dirigiera únicamente hacia una dirección. Ok, por eso dicen del cristal, pero en realidad el cristal ni siquiera es necesario. Lo más importante es la antena. Ok, y pensemos un poco como en esta idea de cómo funcionan los molinos de viento, ¿no? De que nosotros tenemos en el interior del molino de viento un arreglo de bobinas, que son alambres de cobre enrollados en una forma de espiral, y un imán. Cada que este imán pasa enfrente de la bobina, los electrones que componen esta bobina se mueven, ¿ok? Pero ¿qué pasa al sentir? Es lo mismo que está pasando aquí, digamos, las ondas radioeléctricas están incidiendo en este material y los electrones que componen este material también se mueven, ¿ok? Entonces por eso ni siquiera necesitamos amplificación, porque digamos que la onda radioeléctrica, el movimiento de electrones ya acontece, ya sucede, digamos, con las puras expulsiones del sol o en el caso de una estación terrena, pues de la estación terrena. Sí, más o menos. Sí, porque está esta radio de galena, ¿no? Sí. Que sí funciona a partir de un cristal. Y es por el Hertz, en su experimento para la propagación del campo electromagnético de las teorías de Maxwell, lo que hizo fue un generador de alto voltaje por arcos voltaicos y un aro con dos esferitas. Entonces, con un microscopio estaba observando que las dos esferitas disparaba el arco voltaico y lo que veía en las esferitas era otro pequeño arco voltaico. Entonces, con ese experimento, él descubrió el campo electromagnético y la radio. Exactamente. ¿No? Y las primeras radios que se hicieron en el mundo eran radios de spark, de chispa. La que generaban era una chispa de alto voltaje que propagaba un campo electromagnético y una antena recibía el pulso del campo y el código binario era como operaban las primeras radios. Entonces, antes que el cristal, era la antena. Exactamente. ¿No? Porque la antena percibía el campo electromagnético. El cristal es para sintonizar también. Exactamente. Una señal como el diodo. Si tienen el espectro electromagnético y encuentran ahí como diferentes campos que pueden ser rastreados de distintas formas, ¿no? Y la parte en donde quizás sea como la manera en que nosotros nos acercamos a este tipo de realidades es la que nosotros decidimos sobre la cual vamos a indagar. O sea, no es que esté establecido a partir de los patrones que están, digamos que determinados por el radio convencional, sino que nos tenemos que acercar a partir de la búsqueda que tengamos, y en la medida en que tengamos quizá un acercamiento, llamémosle político, podemos establecer como una distancia entre lo que se entiende convencionalmente por el radio y la manera en que nosotros queremos utilizarlo. Como les mencionaba, históricamente Raudive lo que hace es como una evolución de esta búsqueda. En una primera instancia, las primeras recepciones las hacía a través de un micrófono únicamente conectado a una grabadora de carrete abierto. Lo de la grabadora de carrete abierto también es algo bien importante porque es un generador natural de ruido, ¿no? O sea, la grabadora de carrete abierto siempre va a producir ahí cierta textura, cierta estática, que también a Raudive de cierta forma le funcionaba para encontrar lo que él estaba buscando. Entonces, lo primero era el micrófono. Ya después, lo segundo que les comentaba, era sustituir el micrófono por el cable, que en este caso ya era la primera antena. En este caso no había sintonía. No había forma de seleccionar qué señal era la que yo quería escuchar. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que escuchaba ruido blanco. Y en ese ruido blanco se metían de cierta forma también estas presencias o estos factores, digamos. Posteriormente ya viene la sintonización a través de la radio. ¿Ok? Esta es la parte que nosotros vamos a ejecutar nosotros técnicamente con el dispositivo. Lo que ustedes tienen frente a ustedes es un radio, precisamente, un radio, pero que está constituido a través de, bueno, voy a hablar un tanto técnico, pero el corazón de este dispositivo es un circuito integrado, un chip, digamos, una cajita negra con pines, que se llama TDA-7000. Este TDA-7000 es muy importante porque tiene un ancho de banda impresionante y nosotros podemos hacer que sintonice desde, por ejemplo, onda civil, banda de los 11, de los 20 metros, hasta FM, hasta inclusive señales de VHF, ¿ok? Si nosotros hablamos un poco de ondas radioeléctricas, podemos, voy a hacer un diagrama un tanto nada más explicativo, digamos que las ondas radioeléctricas las vamos a ir seccionando dependiendo de su longitud, ¿ok? Dependiendo de la distancia que hay entre ciclo y ciclo.
A partir de esto es como nosotros vamos a ir determinando de en qué rango están moviéndose estas ondas radioeléctricas. Hay unas que, por ejemplo, nosotros utilizamos todo el tiempo, que son las ondas visibles, okay, que evidentemente su ancho de banda es chiquitito, ¿no? Pero es la luz, el espectro visible que nosotros podemos ver a través de nuestros ojos, forma parte de estas ondas radioeléctricas. Hay otro ancho de banda, digamos, que se llama FM, hay otro que se llama AM, hay otro que se llama DHF, bueno, primero vendría el HF, luego vendría DHF, y después UHF, y ya después vendrían las famosísimas microondas, que son las que se utilizan actualmente para la comunicación celular. En este caso, en este sentido, también me interesa que pensemos que estamos todo el tiempo rodeados de estas señales radioeléctricas, y de que estas transmisiones que se están generando por las células de los celulares atraviesan las paredes y rompen el espacio privado, inclusive nuestro espacio corporal, ¿ok? Nos atraviesan literalmente, pasan nuestra materia con un factor que se llama penetración, ¿ok? En radiofrecuencia siempre vamos a hablar de penetración hablando de la difusión, de la propagación de una onda. Okay. Hay ondas, por ejemplo, que tienen una longitud de onda muy larga que no logran pasar, no logran penetrar, digamos, la materia. Pero hay otras, por ejemplo, las microondas, que son tan chiquitas que pasan la materia como si nada, o sea, traspasan los muros, traspasan las paredes y nos traspasan a nosotros. Aquí hay un término que Andrés me presentó hace poquito, que es el de dark ecology, ¿no? Que es, todavía no sabemos de qué manera todas estas ondas radioeléctricas nos van a modificar o nos van a afectar o van a cambiar nuestra constitución, porque así como la antena entra en resonancia, muchas cosas matéricas que están en nuestro alrededor también entran en resonancia, ¿no? Ha sido muy poco el tiempo que ha pasado entre las primeras transmisiones de microondas hasta este establecimiento ya del wifi y de la comunicación satelital realmente, como para ver qué repercusiones va a tener todo esto. Pero bueno, regresando, nuestro dispositivo va a poder agarrar de FM, AM hasta HF, ¿ok? Entonces, este TDA-7000 tiene la posibilidad de sintonizar un gran pedazo del espectro radioeléctrico, ¿ok? Pensando en que la mayoría de los radios únicamente agarran FM de 107.9 a 98.5, no sé, no recuerdo exactamente cuál es la primera, ¿no? Pero este TDA-7000, dependiendo de la configuración que nosotros le demos, vamos a poder sintonizar un gran ancho de banda. Ahora, entonces les decía que en términos históricos, el dispositivo que vamos a hacer está dentro de la investigación radioeléctrica del EVP. Ahora, ¿qué diferencia hay? En este tipo de sintonizadores de radios para generar EVP, los más famosos se llaman Ghost Boxes, ¿ok? Ghost Box. ¿Ok? La Ghost Box, actualmente la más famosa, funciona generando sintonizaciones aleatorias. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, no sé si han visto estos radios que traen el auto-scan. Ustedes tienen este radio FM, le dan scan y entonces empieza a saltar de estación en estación. Evidentemente, únicamente va a sintonizar las estaciones que tengan cierta potencia. ¿Ok? Entonces, en este caso son estaciones de comerciales, ¿no? Estaciones de la radio comercial. Agárralo con un lápiz, no te vas a hacer sí. Voy a echar la bolsa otra vez para que no se vaya a caer a perder, ¿no? Luego ya viene el Q2 y el Q4, que son los dos. Exactamente. Es este disco que igual Bárbara ya conocía, que se llama Recordings of the Unseen Intelligence. Hay como, es una compilación de varias cosas vinculadas a estos fenómenos de alteración de voz. Hay xenoglosia, EVP, paranormal activities in haunted houses, o sea, hay como una loquera en este. Entonces, les voy a poner el que tiene que ver con EVP para que se inspiren un poco, ¿no? Y les den ello. It's quite wonderful to get to know this composer's speed and the music. He tells me exactly what a composer does. Why didn't you choose something else?
that he has changed his method of contact by passing me, looking at being given tuition by him. And the other. Bueno, esta parte del disco es una locura, es una music medium. Entonces ella lo que dice es de que Beethoven, Liszt, Bach, le dictaban partituras y entonces ella, sin tener ningún conocimiento previo al tocar el piano, podía interpretar estas piezas de sus compositores. Entonces les dictaban ya muertos los compositores, les dictaban las partituras y decía la señora que le movían las manos los autores. Aquí dice resistores, se van a ver de esta forma, ok, son como estos cilindritos, tapecitos, ok, ahora el valor de la resistencia lo vamos a saber a partir de las líneas de color que tiene, ok. Tiene que coincidir positivo con positivo, negativo con negativo. Muy bien. ¿Va? Luego, la segunda cosa que vas a conectar es este voltaje, la alimentación de todo el sintonizador, la vas a jalar de acá. Gracias. ¿Has puntado? ¿Debe funcionar?
prima, güey. Ah, está gritando, ¿no? Ya. Está poca madre. Por culpa de Ramón. Y ese allá. Ah, qué chido. Y aquí están los un botón y otro botón. ¿Y tú ya aplicaste? Sí. Gracias.